Muy buen día, gente. Con este amanecer vamos a arrancar este video. Son las 7 y 10 de la mañana. Estoy esperando a mi amigo Juan, que está viajando de unos 90, 100 kilómetros aproximado. Ya está en camino, ya está muy cerca. Yo ya tengo todo listo acá afuera. Tengo todo mi equipito, la mesita. Y bueno, a esperarlo a Juan y partimos. Tenemos unos 30 kilómetros más. Y hoy vamos a hacer una cacería de nutrias. Otro suscriptor nos invitó a un campo, así que vamos a estar mostrando, gente. Ahí viene mi compita. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Todo bien? Buen día, pa. ¿Cómo andas? Todo bien, che. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Cómo estuvo ese viaje? Ah, tranqui, por lo menos. Bueno, cargamos y vamos. Vamos nomás. ¿Listo? Bueno, acá con Juan. Mi amigo, un suscriptor más. Bueno, yo soy más suscriptor de él que el de mí, porque él ya hace un montón de tiempo que tiene su programa, Juan Casi Pesca, búsquenlo, muy bueno. Y bueno, coincidimos gracias a esto del PCP. Y vamos a hacer un videito juntos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, gente. Hoy yo creo que me largué a garantizar una casa, no sé, pero te dije que por lo menos 4 o 5 íbamos a agarrar, así que espero no... La festa. No incumplir eso. Bueno, gente, ya llegamos a la casa de Mauri, ahí está saliendo y partimos. Ya en camino, ¿este Mauri? ¿Camino? ¿Dónde toco? A la derecha. Ah, ¿dónde toco? Ya estamos medio cerca del campo, gente. Ya lo tenemos a Mauri de atrás. Mauri, ¿cómo andamos? Buenas, buenas. Y vamos a ver qué sale. No nos queda nadie por buscar, gente. Estoy filmando. No llega el ombú porque se nos mete ahí abajo. No, te pasa. El segundo casi el espejo. Vámonos. Hay que ir para allá total. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos acá en los Pagos de las Rosas, Santa Fe, con los amigos. La verdad, una muy linda zona. Y bueno, vinimos a hacer unos tiritos a las nutrias y vamos a ver si se cruza algo más. Estamos acá con la famosa vaquita. Le voy a estar dejando el canal del compañero acá también. Así que bueno, acompáñenos en esta cacería. Le pego.
Ahí se encuevó la primera. Ahí está la bosta fresca. Seguimos con los muchachos acá, firme. La del pato que hay. Setenta metros. ¿Cuántos metros? 100 metros justo. Le pegaste, boludo. Cae, cae. Bueno, ahí me da otro desafío. Viento más cruzado. Ciento cuarenta metros. Al lado, peor. Un poquito menos. Ahí va. Ahí lo ¿Te la No, mira. Cae. Busqué. Cae. ¿Qué lo parió? No llega arriba esa. No, olvídate, no llega arriba. ¿Cayó? Chao. Ahí está, gente. No llegamos a tiempo. Acá los halconcitos ya hicieron de lo suyo. Pero bueno, le sacaron la cabeza nomás. Acá está la paloma. Muy lindo canalcito. Vimos tres. Le tiramos a dos. Pero no pudimos agarrar ninguna nutria. Y bueno, ahora vamos a ir para el otro lado. No, el agujero que le hizo. Impresionante lo que rompe. Bueno, gente. La verdad que hicimos un recorrido acá en un campo nuevo. Vimos muy poco ariscas, lejos, no teníamos dónde escondernos. No tuvimos suerte, hay que decirlo. Nos vamos tomando unos matecitos con los amigos. Abrí. Nos vamos a comer un asadito y nos vamos a otro campo. Acá con el amigo, con los amigos. Nos vamos a otro campo y ahí sí. Ya estoy asegurando que vamos a agarrar algunas nutrias. Mirá si estoy seguro. Estamos tapados de yuyo, ¿no? Ahí está. ¡Yuhu! Bueno. ¿Qué lo va? ¿Qué tirás? La vaquita haciendo desastre de lo suyo. Eso por culpa de que no encontramos nutria de temprano, ¿viste? Tenemos que llevar algo para la olla. Pero seguro. Vamos, buscala nomás. No corte. No. Yo sigo con el matón, tal mato. Ahí te lo digo. La cabeza, boludo. Vale, bien. No, no te puedes dar. Medio fue, no, en medio. Qué triste. Había que asegurarla. ¿Así nos reciben en la estancia? Sí, el mala cara. Pero, este es un callejoncito que termina en un arroyo
chico de una vertiente. Ahora está vieja la cumpa. No. Es un arroyito de vertiente, viejo. Ajá. Pero siempre estuvo activo, entonces eso, claro, hace que la nutria, allá hay una, ¿verdad? ¿La ve? Allá en la orilla, del terraplén. Ajá. Mira, a ver. Ah, ya ahí, mira, ahí va caminando. ¿La ve? En el campo, se ve. Sí, 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 ahí en el campo, ahí está en el campo. Mirá. Ah, mirá, boludo. Dale nomás. Están ahí las guachas. Sí, acá están en el campo, están. Y es grande esa, mirá, la casa se ve bien, ¿ven la cosa? Sí, mirá lo que es. Nutrión. Mirá cómo va la nutria, mirá cómo va la nutria, amor. 92 metros. Está, a pata y tenemos que hablar. Y Juancito, ya de entrada nomás ya te empezaste a poner nervioso. ¿Eh? Tenemos la máquina lista, infladita. No nos olvidemos nada, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos. Bueno, no trajimos el agua caliente. Mucho viento, vale, mucho, sino que te jode para hacer un tiro limpio, pero el día está espectacular, así que no hay que meter excusa, gente. Amigos, seguro, yo dos te agarro seguro, después encarguense ustedes del resto. Y compañero, la primera. 10 minutos que estamos acá. Ahí está. Las pichonas grandes, linda media.
Perfecto. ¿Y allá la perdís? Están saliendo de las cuevas a comer rastrojo, trigo, pasto, así que acá adelante tengo cuatro aproximadamente. Pero tengo una que es más grande, así que voy a ver si le puedo tirar esa. Está muy tapado de yuyos. Hay mucho yuyo que interfiere, pero vamos a ver si tenemos suerte. Las otras se metieron adentro, así que vamos a seguir un poquito más adelante, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más adelante. Y vamos a ver. Ojalá que los otros chicos hayan tenido suerte. Esta es la número 4 que llevo agarrada ya, así que... Prometí 5 al amigo, así que esperemos que se cumpla. Esa nutria, gente, es enorme. Son dos, miren lo que es eso. Tres, que lo parió. Nos tenemos que quedar escondidos cuerpo tierra para porque nos ven de muy lejos, no tenemos que escondernos. Estamos en un chalar de maíz. Tengo acá enfrente mío 50 metros. En esa dirección tengo 75 y 100 allá al último poste que se ve ahí. Pero hay mucha nutria y esto creo que la tardecita se va a poner muy bueno. Tenemos que tener un poco de paciencia. El pozo. Bien, bien.
Mira, la séptima, boludo. Mira. ¿Qué lo parió? Entró el tiro con la cabeza. Mira. Ahí está. Ahí por abajo. Ahí. Entró ahí y salió ahí. Bien pegado. ¿Qué lo parió? Bueno, gente, le voy a hacer un poquito el cierre. Este video va a ser para mi amigo de Juan Casi Pesca. Yo vine a colaborar hoy, fiel anfitrión, él fue el invitado. La verdad que una excelente cacería de nutrias para tres personas. Juan, ¿qué te pareció? La verdad que, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, por la buena compañía, por todo lo que aprendí. A pesar de que fue una muy buena cacería, aprendí un montón. Eso está bueno, sí. Hay que... No va a aprender mucho con nosotros, pero por lo menos conocer gente nueva, sí, exactamente. Pasarla bien entre amigos es lo que siempre digo, de eso se trata. Sí. Y bueno, gente, el cierre lo termina haciendo él. Gracias, Mauri, por... Muchas gracias a todos por mirar, gente. La verdad que la pasamos excelente hoy. Por participar. Muy buena cacería, excelente día, muy hermoso. Así que bueno. Muy bueno, gente. Lo dejo con Juancito, que va a cerrar el programa. La vaquita, como siempre, dando clase, se lució a full. Así que bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y acá voy a dejar los otros canales. Nos vemos. No se olviden de la vaquita, Irguns. La vaquita.